caso, hacen pipí adentro y popó. Cuando quiero que no entren, entran. Okay. Suben a la cama, los sillones, agarran la comida de arriba de la cocina. Hacen popó por todo el patio, yo creo que en un solo lugar. Se suben y hacen allá arriba. Me tiraron toda la maceta, rompieron todas las macetas. ¿Algo más? Muchas gracias por acompañarnos a su cápsula de Professional Dog Training. Muchísimas gracias por seguir la página. Hoy tenemos un programa padrísimo con Bárbara Torres, que es Excelsa de la familia Peluche, ¿lo recuerdan? Vamos a ver tres perritos que tiene ella. Es un afgano, un perro originario de Afganistán, que era cazador, cazaba leopardos y cazaba antílopes, les reventaba la columna. También vamos a ver un bobtail, que es un antiguo pastor inglés. Y vamos a ver un perrito criollo que tienen algunos problemas de housebreaking, que son correcciones en casa. Acompáñenme. Buenos días. Sí, buenas. Bárbara, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Quiénes son estos tremendos, hombre? Estos son los tremendos. Sí. Roberto, Vitola, ajá, y Francisca. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chaparritos? ¿Cómo están? Ahí, Robert, ahí, ahí, ahí. Pues parece que no hacen nada, Bárbara, ¿eh? Pues no, no hacen nada, tampoco hacen caso. Pues estamos aquí ya con Bárbara Torres, que nos va a platicar todos los problemas que tiene con los tremendos chaparros que tiene. Tengo de todo. ¿Qué no tengo? No me hacen caso, hacen pipí adentro y popó. Cuando quiero que no entren, entran. Okay. Suben a la cama, los sillones, agarran la comida de arriba de la cocina. Hacen popó por todo el patio, yo creo que en un solo lugar. Se suben y hacen allá arriba. Me tiraron toda la maceta, rompieron todas las macetas. ¿Algo más? Pues todo, ¿verdad? Platícame, Bárbara, ¿qué tan consentidos tienes de tus perros? Muy. Muy consentidos, sí. ¿Verdad? Sí, ¿dónde duermen? ¿En tu cama? Neta, hacen lo que quieren. A veces duermen adentro, a veces duermen afuera porque, me despierto y luego hay popó y pipí por toda la casa. Claro. Entonces, de repente, es así, cuando no tengo ganas o me tengo que salir temprano y sé que no voy a tener tiempo para limpiar, lo lamento para dormir afuera, pero tiene su casa y todo que está súper calentito, entonces ahí duermen los tres. De hecho, a veces, fíjate, hay veces que les abro para que se metan y prefieren quedarse adentro, porque están como más cómodos, adentro de su casita porque está más cómodo. Cuidado, atrás no hagas, porque acaban de hacer pipí. Para que vean, eso es lo que sucede en esta casa. Pues vamos a empezar ahorita con una rutina de adiestramiento básico. Vamos a trabajar un poquito de adiestramiento básico y vamos a trabajar un poquito las fronteras para que los perros no se salgan con la puerta abierta y que no entren con la puerta abierta también cuando no es permitido. También vamos a dejarle una rutina un poquito fuerte para Bárbara. Esperemos que nos haga caso para trabajar un poquito en el desapego con los perros. Síganos en lo que viene. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra técnica de pies? Vamos a enseñarla a caminar con nuestro pie izquierdo, ajá, para poder un poquito de control. Eso va, ya. Ah, y que no se jale tanto el perro. Vamos a ocupar una parte que se llama N5. Recuerden que son unos premios. Francisca, vamos a acelerar un poquito para que vean esta parte. Yo. Esto se llama caminado natural. Vamos a empezarle a enseñar que vea nuestros pies. Es importante no manejar ningún castigo auditivo para este perro. ¿Ok? Después vamos a usar el N5. Vean cómo va a cambiar esto. Está padrísimo. Pésima. Ya. Muy bien. Y vamos a seguir el caminado con un N5 aquí, recuerden, en su mano, con nuestra técnica de pies haciendo un luring para que el perro siga a nuestro lado. Vamos a premiar siempre aquí en la pierna para mantener nuestro caminado estable. ¿Viste qué tranquila va? No lo puedo ni creer. Cuando se jale, volvemos a hacerlo. Ahorita te voy a enseñar cómo se hace esto, Bárbara, para que vea contigo cómo es. Yo. Muy bien. Padrísimo, ¿no? Vamos a sacar tantito a Vitola para ver cómo vamos a trabajar tantito el caminado junto con ella. Es junto. Fíjate mi pie izquierdo lo que va a hacer. Junto, giro, junto. ¿Ok? Nuevamente, junto,
junto, ¿ok? Nuevamente, junto, junto, ¿ok? Vamos a empezar, Bárbara. Ahí. Junto, ajá. Excelente, giro y junto. Ese va a ser nuestro caminado junto. Haz de cuenta que la nariz del perro son las puntas de tus zapatos. Si yo voy a hacer una media vuelta completa, o sea, tengo que hacer así para que mi perro gire completamente. Si yo pongo mi pie hacia dónde va a ir, es a dónde va a ir mi perro, ¿me entiendes? Entonces tengo que... ¿Cómo si voy con los tres? No te preocupes, vamos a verlo. Obviamente no lo vamos a hacer todo el primer día, ¿verdad? Pero ahorita te voy a mostrar cómo podemos tener los tres completamente tranquilos a nuestro caminado. Vamos a empezar con el caminado natural con Vitola. Vamos a ver cómo va esta tremenda. Vitola, pie suma. Yo. Lo único que hago en este caminado natural es enseñarle a ella que tiene que seguirme. Como ves, no castigo, solo es un cambio de dirección. Solo cambio de dirección, Bárbara, fíjate. Jalo. No, tranquila, Bárbara. No. ¿Ves su cabeza cómo empieza a girar? Heel. ¿Viste? Ella empieza a ver mi pie a izquierdo. Y cada que giro, heel, ella empieza a obedecer mi pie. Poquito a poquito. No. Heel. ¿Viste qué rápido podemos hacerlo? ¿Pero por qué? Heel. Heel. Gil. Eso va. Gil. Es mi sueño caminar sin correa. Claro, lo podemos llegar a hacer siempre y cuando me hagas caso en todo, créemelo. Porque lo duro no es cómo tratar al perro, sino la rutina de un protocolo correcto de educación. Desde las caricias vamos a cambiar. Muy bien. ¿Qué tal? Padrísimo lo que podemos lograr en muy poco tiempo haciéndolo de forma correcta, ¿no, Bárbara? Dame cinco. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Padrísimo o qué? ¿Eh? Muy bien, la nena. Muy bien trabajado. Esa es la diferencia de lo que vemos con un trabajo etológico. ¿Qué hacemos? Trabajamos un protocolo correcto, un lenguaje canino entre humano y perro, para que ellos puedan entender realmente lo que nosotros queremos que hagan. Padrísimo, ¿no? ¿Qué tienes? Te juro, estoy impactada. Ese es el chiste. Ese es el chiste, que vieras la diferencia instantánea, ¿no? ¿Y a mí sí me van a hacer caso? Claro, pero me vas a tener que hacer caso tú a mí. Para empezar, ahorita te voy a cambiar toda la rutina desde cómo acariciar, no acariciar a algunos, no dejarlos entrar a tu casa, que no duerman adentro. Ahorita te voy a dar una serie de un checklist para estas partes y poder modificar un poquito el apego. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos tienen acceso a todo lo que tú tienes. Y los perros se manejan a nivel jerárquico. Entonces, si yo tengo acceso, es como si tú tuvieras un empleado, tu chofer, no sé quién te trabaje, yo ya sabes que el viernes, Bárbara, por favor, prepárame la comida y me pones dos cervezas en la mesa y voy para allá. ¿Qué le dirías? Lo mandabas, pero a Chihuahua en el baile, ¿verdad? Exactamente es eso. Efectivamente. Entonces, es algo que tenemos con los perros, que les damos acceso tanto a lo de nosotros. Y como trabajan a nivel jerárquico, pues, ¿por qué te voy a hacer caso si somos iguales? Este tremendo está, es el peor de los tres. Es el más mañoso. ¿Se llama este? ¿Cómo se llama este? Roberto. Roberto. Porque es dramático. Esto lo estamos trabajando con una parte con premio, que es un N5. Cada perro tiene su temperamento y su perronalidad completamente diferente, al igual que las personas. Entonces, este perro lo vamos a manejar un poquito más a las buenas. Mira tu jalada de perro. Gio, mira. Mira. Gio. Mira, padre, no, Bárbara. No, estoy así de... ¿Qué onda? Híjole. Este es el caminado junto a nivel natural y un poquito con el N5. Vamos a ver qué te parece si hacemos sus llamados, sus sentados y sus echados. Para que veas cómo se trabaja. Ok. ¿Sí? ¿Y yo qué voy a tener que hacer? ¿Qué le voy a tener que hacer? Ahorita te vamos a dar la rutina. Ahorita te vamos a dar la rutina, que eso es lo más duro. Todos los días. Para empezar, no me vas a poder agarrar a tus perros ahorita, de aquí a 2 semanas. ¿Cómo agarrarlos? No acariciarlos. ¿Neta? Sí. No le hagas eso, ¿de verdad? Sí. Solo son 2 semanas. Es un montón. ¿Cuánto tiempo tienes sufriendo con esto? Ay, Dios. ¿Vale la pena 2 semanas? Pero es que es un montón. Yo lo sé. Yo lo sé. Tenemos que trabajar. ¿No puede acariciar a nadie? Nadie. Nadie, nadie, nadie. Nadie, nadie, nadie. ¿Por qué?
Porque vamos a trabajar en el desapego, ¿para qué? Para otra vez ubicarlos nuevamente en la parte más baja a nivel jerárquico dentro de la casa. Ningún perro puede estar arriba de cualquier integrante. A la señora que trabaja aquí en casa le hacen caso cañón. Claro, pero ella mantiene siempre como que el margen, ¿cierto? Sí. Exacto. O sea, está Rosario y los perros no entran.